que sí sigo yo, hermanos. Bueno, la palabra de Dios sigue. Amén. ¿Cómo están, hermanos? Los veo contentos, hermanos. Es muy bonito verles así. Gracias a Dios, hermanos, que estamos aquí en su casa. Gracias a nuestro Dios, gracias a los hermanos de la alabanza. Gracias a Dios, amén, hermanos, que dispone de los corazones de nuestros hermanos, los usa. Y también gracias a Dios por cada uno de ustedes, hermanos, que se dieron cita en este lugar. El mejor lugar que pudiéramos estar es la casa de nuestro Dios. Para recibir el consejo, la enseñanza, la guía de nuestro Dios. Y también, hermanos, para adorarle, ¿verdad? Porque es hermoso, es satisfactorio al alma del ser humano adorar al Rey. Adorarle es... La verdad, hermanos, es satisfactorio al alma adorar al Creador. Así como están de pie, hermanos, les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 1. Yo le voy a dar lectura. Ustedes solamente van a seguirme, hermanos, con sus ojos. Vamos a estar leyendo del 41, del versículo 41 al 43. Pero, ¿ya lo tienen, hermanos? Amén. Vamos a orar. Antes de empezar con este tiempo, hermanos, les pido de favor inclinen sus rostros en reverencia a nuestro Dios. Bendito Padre que estás en los cielos y en todo lugar, Padre, nos acercamos a tu presencia, Señor, en este momento. Primeramente, Señor, alabamos tu nombre, Señor. Bendecimos y glorificamos tu santo nombre, Señor. Y queremos, Señor, ponernos en tus manos, Señor, en este tiempo, Señor. Queremos pedirte que seas con nosotros, Señor, que seas disponiendo, Señor, nuestros corazones, Padre, nuestros oídos, Señor, sensibiliza nuestros oídos espirituales para recibir, Señor, tu consejo, Señor, y tu guía, Padre, y lo que tú tienes, Señor, preparado para cada uno de nosotros, Señor. Nos ponemos en tus benditas manos, confiando, Señor, en ti, que siempre, Señor, tu palabra, Señor, hará lo que tiene que hacer en cada corazón, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así, hermanos, le voy a dar lectura a la palabra de Dios. Dice: entonces respondisteis y me dijisteis: hemos pecado contra Jehová. Nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra, y os preparasteis para subir al monte. Y Jehová me dijo: diles, no subáis ni peleéis, porque no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé, y no disteis oído. Antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez, subisteis al monte. Así, hermanos, pueden ocupar sus lugares. El título que le di a este mensaje es: no vayas a batalla si Dios no peleará por ti. No vayas a batalla si Dios no peleará por ti. Ese es el título. A ver, hermanos, ¿cómo dije? No vayas a batalla. Hermanos, yo creo que todos aquí, hermanos, como ya cristianos de mucho tiempo, hemos escuchado en muchas ocasiones que el Señor pelea nuestras batallas, ¿no es cierto? ¿Amén? Amén. Amén. Todos hemos escuchado, el Señor
pelea nuestras batallas. Levante la mano quien lo cree. Levante la mano. Amén, amén. Y sí, hermanos, es verdad. El Señor pelea por nosotros. Así como en el pasado por su pueblo Israel, lo sigue haciendo hoy en día por nosotros, su Israel. ¿Sí? Nosotros seguimos siendo el pueblo de Dios y Él pelea por nosotros. En muchas innumerables ocasiones dice la palabra del Señor que Él va delante de nosotros. Él peleará por vosotros como se lo dijo a su pueblo. Ve, tus enemigos van a caer delante de ti. Toma aquella tierra, haz esto porque yo los entregaré delante de ti. Esa es la palabra del Señor. Ahora, el título de este mensaje es: no vayas a batalla si Dios no peleará por ti. ¿Por qué razones Dios no pelearía por su pueblo? Y vamos, hermanos, a meternos en la palabra del Señor, creyendo, hermanos, y confiando que Dios trae consejo, ¿sí?, para nuestras vidas. El consejo que nosotros necesitamos. Vamos a tomar consejo y ejemplo del pueblo de Israel. Vamos a meternos en su palabra y vamos a aprender qué es lo que no debemos hacer. ¿Sí? Vamos a irnos hacia atrás antes de que ocurra para no hacerlo. ¿Sí? Para no caer en ese tipo de actitudes que el pueblo de Israel tuvo delante del Señor, actitudes, comportamientos que no agradaron a nuestro Dios. Entonces, dice la palabra de Dios, Jehová me dijo, diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. ¿El interés del Señor cuál era? Te aviso, no vayas para que no seas derrotado. ¿Sí? Yo aviso, no vayas para que no seáis derrotado. Nosotros hoy en día tenemos muchas batallas, hermanos. ¿Sí? Sí. No iguales que en ese tiempo, no iguales que el pueblo de Israel a las cuales ellos se enfrentaban. Las batallas eran muy distintas a las que hoy en día nosotros podemos enfrentar. Las batallas eran contra otro pueblo, contra los reyes, contra los que los oprimían, etcétera. Y eran físicas y tampoco estamos como en ese tiempo donde físicamente el Señor hablaba o si se puede decir, con voz audible, vaya a Moisés para que le pasara el mensaje de lo que el pueblo tenía o no tenía que hacer. Ya no estamos igual que antes, pero confiamos y estamos seguros que el Señor sigue hablando a su pueblo, sigue advirtiendo, sigue haciéndose mostrar, no por Moisés, pero él tiene sus maneras, ¿verdad? Tiene personas que también nos pueden hablar. Tiene a sus Moisés, a los siervos, ¿verdad? A los pastores, a líderes, etcétera. Tiene sobre todas las cosas el Espíritu Santo de Dios y su palabra. Entonces, si nosotros todos reconocemos que nuestras batallas son distintas, que yo no me voy a agarrar a pelear contra otro pueblo, los de la Patria Nueva, no se va a armar la acá y de que, hey, vénganse los de Patria Nueva y vamos a pelear contra los de El Murúa, ¿verdad? No se va a armar así todo el revuelo, ¿no? Ni vamos a tener que prepararnos porque pues tenemos que ir a tomar El Murúa. No va a pasar eso. Las batallas son distintas y son distintas para cada quien, ¿sí? Las circunstancias de cada persona son diferentes. Las batallas que se nos vienen son de diferente manera. Las batallas a la